Para un apartamiento del reglamento, tiene la palabra la diputada Mariana Zubik. Señora Presidenta, traemos a este recinto el pedido de apartamiento del reglamento a fin de solicitar a esta Cámara considerar el tratamiento del expediente 5351 del 2022, mediante el cual declara el rechazo a la abstención especulativa del Gobierno en la votación llevada a cabo en la reciente sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, para que se discuta en ese foro la situación de los derechos humanos en la región noroccidental de Xinjiang, la cual representa una amenaza contra los miembros uigures y otras minorías predominantemente musulmanas. El 7 de octubre del corriente año figurará como una oportunidad más en la que la Argentina evidencia su temor por condenar lo obvio. El informe reciente de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas revela, en una evaluación de 48 páginas, numerosas cuestiones preocupantes en materia de derechos humanos en Xinjiang, China. Señora Presidenta, le leo textual. Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes de violencia sexual y de género. La ACNUR llegó a comprobar que los sistemas de detención arbitraria y patrones de abusos relacionados en centros de reeducación y adiestramiento vocacional y los centros de detención tienen como telón de fondo una discriminación más amplia contra los miembros uigures y otras minorías predominantemente musulmanas, en base a amenazas de seguridad percibidas que emana de los miembros individuales de estos grupos. Quiero mencionar que estos mencionados, según el régimen chino, centros de educación y adiestramiento vocacional son un perverso eufemismo, donde en esos campos de reeducación se cometen las atrocidades reflejadas en el informe de ACNUR. A esto último debemos sumar algo realmente importante y que sucede hoy en la Argentina. Porque debemos sumar que Dolkun Issa, que es presidente del Congreso Mundial Uigur, al igual que Omar Kanat, que es director ejecutivo del Proyecto de Derechos Humanos de los Uigures, presentaron una denuncia en los tribunales de la Argentina, se encuentra en Comodoro Py, por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo uigur. Ello con base a la adopción de que desde 1994 del principio de jurisdicción universal en la Constitución Nacional, que reza en su artículo 118. Esto es importante, porque esto expone aún más a la clase política en su conjunto. El pedido llevado al comité y cuya votación arrojó 19 votos negativos, 17 afirmativos y 11 abstenciones, procura que la situación fuera debatida en su seno, pero lamentablemente Argentina prefirió el camino de los cómplices. Este es un tema de gravedad institucional que nos avergüenza frente a las demás naciones. Pero se agrava en el cuadro de situación que la abstención cuestionada en realidad responde al sometimiento al que este gobierno desde sus tres periodos anteriores nos sumerge con China en una indisimulada preferencia de sesgado tinte pseudoideológico, porque en realidad en su relacionamiento, inconsistente, digamos y mencionemos, con la tradición diplomática del país, lo que se percibe son motivaciones controversiales, intereses facciosos y económicos. Miren, la defensa de la soberanía que tanto enarbolan implica promover el multilateralismo y mantener la equidistancia de las superpotencias, y deberíamos preguntarnos si la relación chino-argentina ha velado por mantener tales valores. En los cuatro gobiernos kirchneristas, las empresas con sede en China se establecieron con socios locales en una amplia gama de sectores económicos. Y podemos mencionar desde el petróleo, la minería, la agricultura, hasta el transporte, la banca, las finanzas, las telecomunicaciones, incluso la industria aeroespacial y defensa. Empresas chinas tienen proyectos en Vaca Muerta, gasoductos, generación hidroeléctrica, eólica, gasoductos y energía nuclear. Estas inversiones chinas son cada vez más importantes y la pregunta que debemos hacernos es si es posible mantener la soberanía
cuando los condicionamientos ponen en peligro la autonomía en la toma de decisiones, y la respuesta claramente es no. En esta misma línea, Argentina se rehusó a apoyar que la ONU continuara con la comisión que investiga las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela cometidas por el régimen del dictador Nicolás Maduro. Señora Presidente, para terminar, veríamos con verdadero asombro y genuina admiración que den su voto para tratar este proyecto de declaración. Hemos sido ejemplo para muchos países en nuestra lucha en los logros que se fueron concretando, pero nuestra actual posición no puede ni debe ser zigzagueante. Yo creo, ya que esto refleja una afrenta a la integridad y dignidad de nuestra historia, consagradas, y al traicionar la memoria de nuestras víctimas, vulnerando así los valores y principios de esta República al convertir en un tarifario en yuanes la defensa de los derechos humanos. Esta conducta infame es la más clara evidencia de la vejación estructural del humanismo y de la triste banalización del mal por parte de quienes hoy llevan los destinos de esta patria, como también así de aquellos que pretendan conducirla en el futuro. Es por eso que la indiferencia moral ante el dolor del otro, que es hoy el gran mal de esta era, nos convierte en una mayor amenaza a nosotros mismos. Miren, señores, la deshonra es una mácula que los acompañará hasta el final de sus días. Intenten ser dignos. Pido votación nominal, señora Presidente. Diputada.